vamos a ver si me lo sé organizar un poquito con el equipo de personas. Pararemos a Frank Purcell de Raymond, que es quien nos ha acompañado. També és un momentet, serà molt breu, perquè entre la pluja i la gana han vingut a berenar a sopar una mica. Dos cosetes. Mireu, en primer lloc, avui és el dia del meu cumple, no? Hi ha alguna veu que sortirà per algun lloc després. No us preocupeu que hi ha moltes sorpreses aquesta tarda nit. Mireu, l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, va creure oportú d'incoar l'expedient amb el qual em volien donar la medalla de la ciutat. I era la solidaritat. Vaig rebre un missatge del pare en cap de la ciutat que em comunicava que la regidoria em comunicaria aquesta distinció. Si me lo permitís, en primer lugar, quiero hacerlo bilingüe, porque tengo el honor que me acompañen mis queridos compañeros y amigos del Gobierno de Aragón. Mi querido amigo Tomás Solans, jefe de protocolo del Gobierno de Aragón y el jefe de servicios de las comunidades aragonesas por delegación de Luisa Fernanda Rudi. De verdad, Tomás, sabes que te quiero un montón, que estoy ahí, que vamos a seguir codo a codo Cataluña y Aragón y que si todos pensaran como tú y yo pensamos, muchas cosas irían mucho mejor. De verdad que sí. Gracias. Gracias, como no, a todos los que me habéis visto crecer en este local parroquial. Gatear por aquí, por la parroquia del Carmen. Empezar mi espíritu radiofónico retransmitiendo el Santo Rosario desde esta parroquia. Haciendo enfadar mucho a Ramón Torres, a nuestro rector. Como sé Montalé, como sé Montaña, como sé Mesalles, con muchos como sé Berenguer, muchos que estuvieron aquí y que ahora no iré recordando. Hay sacerdotes entre nosotros. Hoy no importa que seáis autoridades, que seáis políticos, que seáis el subdelegado de defensa, o el jefe de la policía, o el cap de la policía local. Hoy estáis aquí como mis amigos. Esto lo dijo un amigo que tengo a mi derecha y hoy me ha emocionado, porque hoy me ha engañado. Hoy me ha engañado. Me falta otro amigo al otro lado. Tengo que decir la verdad. En el mundo de la política tengo dos amigos íntimos, muy íntimos, que me quiero mucho. Uno se llama Ángel Ros y me ha dicho que hoy tenía clase en la universidad porque había faltado dos veces en Barcelona y el puñetero me ha engañado, pero está aquí. De verdad, Ángel, yo sí que te lo puedo decir, no estás como alcalde, estás como amigo. Gracias, Ángel, por estar conmigo, gracias por quererme como me quieres y gracias por la confianza que siempre me has dado. Y aquí me falta otro puntal y es mi querido amigo José María Pellegrí. Los que seguís mi Facebook, que es un Facebook muy seguido, yo creo que es el más actualizado, es un medio de comunicación, Jordi Solana, yo también hago de medio de comunicación, más barato, mi es más barato. Pero bueno, puse que la fui a celebrar con José María Pellegrí con unas cocas de recapte y es que me falta hoy, pero ha sido imposible que hoy esté. Por ahí hay otros compañeros del mundo de la comunicación, del mundo de las entidades socioculturales, de mis casas regionales y sobre todo hay alguien importante que está por ahí, seguro que está sentada y es mi madre. La verdad es que estos dos últimos años para mí han sido muy importantes. Hoy cumplo años, eso no importa. Nadie, alguno lo ha descubierto hoy, nadie sabía la edad que tenía, porque aparezco muchos menos. Ojalá tuviera más, ya para estuviera de menos y fuera más, más joven. Pero bueno, de verdad que aquí hay gente que conmigo siempre ha colaborado. Ángel Ros supongo que ahora tiene otras muchas cosas, después haré salir a otras personas que también hablarán un poquito de la significación de esta medalla. De verdad que estoy muy agradecido porque este no es un agradecimiento al Cosme por lo que hace, lo voy a seguir haciendo. Ángel Ros, mi amigo Ángel, dijo una cosa en mis 40 años de radio y es buena verdad. Yo he tenido muchas de novias, pero la novia más formal que he tenido, a la novia que más he querido, por la que más he trabajado, más he proyectado, se llama Lleida, pero lamentablemente a mi madre y a mi padre, el cielo esté, no le dará nunca nietos, de verdad que sí. Esa ciudad de Lleida da muchas alegrías, muchas satisfacciones y si el año 2015 tenemos la gran suerte, por eso el fotocall de mi compañero y amigo Adrián ha dicho no, búscate un fotocall rápidamente a Turisme, quiero la Seu Vella de Lleida y ahí está la Seu Vella de Lleida con todo. Los que no tengáis la foto, acordaros, os vayáis sin haceros una foto conmigo porque habrá un reportaje. Aquí veréis también el montaje de Adrián que ha hecho sobre la entrega de la medalla, también saldrá mi querido compañero y amigo Joan Beimún, saldrá el padre Camisans,
personas que estoy muy agradecido, Ángel, que hayas creído en nosotros, personas que a lo mejor, si no hubiera esta sensibilidad tuya, de los propios concejales, de cuando pasó a comisión de gobierno, nunca hubiéramos tenido la medalla de la ciudad. Esta no es una medalla, yo me imaginé dos cosas. Una, que alguno malintencionado me quiera apartar de las entidades que estoy. Va lucido porque yo no me voy. Dos, que estoy muy enfermo, estoy jodidísimo y nadie me lo dice. Y bueno, pues avisarme que me medicaré un poco, por eso está ahí el doctor Viñas, que es un buen amigo y se lo agradezco, doctor Viñas, que estigues a mí, a la teva esposa. Gracias a mi gran doctor, el doctor José María Buitrón, que está con su esposa también, con María, una gran enfermera ya desde el tiempo del doctor Ernesto Perella II. Gracias por acompañarme. Ha estado el doctor Ferrarola hasta ahora. De verdad que me siento contento que seáis amigos míos. Está una representación de la ciudad. Está mi amigo Ya Moro, que hemos hecho trayectoria juntos desde que yo era bien jovencito. Ahí está Ángel para cantar las canciones de nuestra ciudad. Tengo concejales que son amigos desde siempre. Yo quiero deciros, esto sí que os tengo que decir, porque solamente he llamado unos cuantos. Hay quien me dijo, ¿a qué hora es allá al carne? Y que es que tú no te invitas, no te arres, pero es que no puedo invitar a todo. Aquí sois 110 personas hoy representativas de mis amigos. Hay muchos más, de verdad que sí. Están los de la Torcha, los de la agrupación de pesebristas, está el Fernando León, porque el Ángel continúa todavía en las manos del doctor Viñas, que estoy seguro que bien prontito estará con nosotros. Están los amigos de los pesebristas, el señor Solé, la Paquita Montañola. Pero están esos concejales amigos, el Chema Solé Solá y el Joan Vireña, hacíamos radio juntos. Cosme el Chema, o el chico romántico de la radio, que era, pues ahí está. Por ahí está el Salvador Gené, el poder fáctico más importante de la ciudad de Lleida, ahí está, por ahí detrás. Ahí estamos en Salvador Gené. Estamos en Joan Morra, que después la haremos salir de aquí, vos en Esquerra, vos en Joan Morra, es que no se ve, es que yo, entre poco que veo y los focos. Bueno, pues están toda esta gente. Pero también está la gente que no sé si han llegado, que tenía una comisión, estará Paco Cerdá por ahí con su esposa, vendrá Miquel Padilla, que han sido amigos desde siempre. Está por ahí abajo. Bueno, es que la cerveza y todo eso está por ahí abajo, pero eso se ha quedado por ahí. Entonces también está por aquí gente que está, bueno, pues en el equipo de gobierno porque les ha tocado ahí. No sé si siempre... Un ex-regidor fins fa 4 dies, també. ¿Quién le? El Presque. Ah, no, el Presque estava invitado por mi personalmente, porque es una persona que aprecio muchísimo y de verdad que te agradezco, Josep, que estiguis a nosaltres. Además, el señor de tu equipo siempre estaba a tu lado. Bueno, está también mi buen amigo Chema Alonso, que se lo agradezco mucho, todos los consejos, la simpatía y lo bien que me lo paso, sobre todo cuando voy por ahí de Semana Santa, le digo, Chema, ¿dónde voy a pifotearme por ahí? ¿Dónde voy a tomar los chupitos? Y él me informa, sobre todo cuando estoy en Bilbao en Semana Santa. Tengo a mis buenas amigas, la Montse Parra y la Dolors Ardeiu, que no me han fallado y están conmigo y se lo agradezco de todo corazón. De verdad que sí. Y tengo más personas que quería que estuvieran conmigo, por supuesto que sí. ¿Me dejo algún concejal? Sí que me dejo algún concejal. El Oriol Lluguero, claro. Es que después tiene que hablar. Porque quiero que sea el que le he visto nacer. Lo he tenido en mi falda. Vendrá su madre, supongo, ya está, también americana. Es que no veo. Es que con Fai Pastorets los focos estarán dando. ¿Por qué lo he dicho aquí? Muchos os vais a emocionar. Nos hemos criado en esta parroquia, nos han abierto las puertas. Aquí fui campeón provincial de tenis de mesa con mi hermano, que lo fue después y que sigue jugando. Aquí con el brazo que no se rompió bajando por aquí. Con las palizas que nos pegábamos aquí, con el Rafael Prieto que tengo ahí, con los compañeros Agustí Guasfe, Pastorets, la Rick Castells, que está per allà baix. Es decir, que aquí solamente quedan muchos recuerdos, pero ganas de seguir trabajando. ¿Y qué voy a decir de mis compañeros de la radio? Bien sabe el Ángel que le puse una condición para ir a su equipo, para estar en el ayuntamiento. Ángel, voy al ayuntamiento, dejo Comercio, Consumo y Turismo con una condición. La radio no la dejo. Esa fue la única condición que le puse. Yo sé que le puso dos condiciones, y las voy a desvelar esta tarde, ya que el otro día me dijiste lo de la novia y te lo digo yo. Ángel Ross, para presentarse de candidato a las elecciones municipales, puso, y a algunos amigos nos lo dijo, dos condiciones. Una, que por mucho que diga el partido, no le quiten la misa de las 8 de la mañana. Una. Y no, hay días casi todos. O a Santa Teresa, los franciscanos. Algún día los franciscanos, o los huevos fritos se toman por la mañana. Segundo, que no le quiten la clase de la universidad. Eso demuestra el tipo de persona que era. Y eso es verdad. Hoy se la he quitado yo. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, y ya que está el señor alcalde, pero que además está el amigo, yo quisiera que dijera unas palabras en nombre de todos. Y te repito, Tomás Solans y Miguel Ángel Gil, llevar mi saludo a la gente que sabéis que yo soy lleidatà de Socarrel, davant de tot és Lleida, Cataluña me queda lejos, España todavía más, Europa todavía más, ante todo Lleida. Lleida siempre al davant.
Lleida i per arriba. No de arriba, no, no, de Lleida per arriba. Si no apuntalo a mi casa, difícilmente apuntalaré a los demás. Me siento muy catalán, muy español, pero ante todo me siento muy persona. Que no me toquen esta ciudad, que no toquen los gigantes, que no toquen el barraco, que no toquen las cosas que son nuestras. Y todo podemos ir juntos y unidos. Siempre lo digo a mis casas regionales, que están todos mis presidentes, y siento que no haya podido invitar a todos. Está mi presidente también de la Casa Aragón en Mollerussa, gracias a Eugenio. La única danza en España que se baila unidos y de las manos es la sardana. Mirad si es grande que podamos ir todos juntos sin mirar ni razas, ni colores, ni lenguas, como pasa aquí donde estamos. Todo lo que veis detrás es iconografía de los rumaneses ortodoxos, que es donde hacen las misas aquí abajo. Arriba lo hacen los rumaneses católicos. Y podemos compartir y nunca tenemos un jaleo ni medio. Antes de montar esto se hacía aquí clases. He visto a Josep Varela dando clases a los emigrantes. Qué cosa tan bonita que se está haciendo. Gracias, Joan. Gracias, José Ezquerra. Tercera tasca que feo. Lo he querido hacer aquí, lo podía hacer en un restaurante. Y sobre todo quiero dar muchas gracias a todo el equipo que he tenido, al Joel, que si no este sonido no sonaría, las imágenes que veréis. Quiero dar las gracias a Adrián, que ha trabajado mucho y bien, a mis sobrinos, que han sido los que han llevado protocolo, los que han llevado un poquito todo esto, y a este maravilloso equipo de voluntarios que tiene la Parroquia del Carmen, con Francisco, con Pepe Franco, Pepe España, perdón. Habéis cogido. Bueno, no pasa nada. José Antonio García Barranco, ¿sabes que una vez, lo que pasó? Pero no pasa nada, bien. Muchas gracias a mis compañeros de la radio por aguantarme cada día, mis deudas, a mi técnico Jordi, a la administrativa, a mi director, que todos han estado a mi lado, a mi poeta, que es el Antonio Gutiérrez, he invitado a Luis Serrano, que fue el presidente de la casa y siempre me ha ayudado a estar a mi lado. Es decir, hay tanta gente y tantos agradecimientos que me salía difícil. Casi os he nombrado a todos, de verdad que sí. Y si me dejo a alguien, como estarán las fotos, pues después ya sabéis cómo soy. Los dineros, sí que tienes tú una inversión, pero los dineros se vuelven a hacer. La salud, a veces, y los amigos, se pierden y no se recuperan. A mí lo único que me importa es tener amigos que hablen de mi ciudad, que hablen de personas humanas, y este es el momento de las personas. Si con esto consigo que seamos más amigos, estemos más unidos y trabajemos por Lleida, me sentiré más que satisfecho. Gracias, Pilar, gracias a mi madre, gracias a mis hermanos, a mis sobrinos y a mis cuñados. Y por supuesto, gracias a mi amigo Ángel, porque sé que hoy está por mi cara, porque me quiere, porque me aprecia, como yo quiero a él y a su familia. Porque además, le voy a decir una anécdota, que hay gente que no lo sabe. Desde esta misma parroquia, cuando su hija me llamaba para decir que no podía hacer ese año de pastoreta, le dije, al año que viene vendrás tú de pastoreta y tendré el niño Jesús. Y aquel día quedaba embarazada. Si algo me caracterizo, es que mentir no miento nunca. Hablo mucho, pero diciendo verdades no hay problema. Y conseguid en los pastorets al que licor y masa, papel de estrasa, que vamos a ver, señor alcalde, tiene una palabra. És incunable. Cosme, per molts anys, felicitats, ho diràs, sí. Diria que passava per aquí, és evident que teníem que seguir, ha portat un regal amb simbologia, que ara et donarem. Per aquí va créixer, el Cosme diu, per aquí crecí i tal, amb permís de mossèn Mora, la Bíblia diu algo més, eh? Crecet i multiplicaos, eh? Cosme, has fet la meitat, del trajecte bíblic, va, encara hi ha temps. Cosme, és veritat que tots els que estem aquí hi som, cadascú perquè t'estima, perquè t'apreciem, perquè considerem que ets... és el Cosme, i t'estimem i t'apreciem tal com ets, i ja està, con les virtudes i els defectes, que en tens molt poc. El discurs és un pelet llarg, només això, ho dic de fer, de veritat. T'ho van ensenyar els capellans, el pare, el combatador, en el fons, l'altre alcalde de la ciutat deia, de fet, els que mos agrada la política, el que realment mos agradava era fer sermons i, de fet, el que volíem era ser capellà. Però mira, com em pugui, mos hem dedicat a fer sermons polítics. Cosme, de veritat, per molts anys, i una de les coses que compartim el Cosme i jo té és la simbologia del que ara li donaré, que és algo que ella estima tant com jo, que és l'estació de Lleida. L'estació... com no, amb el barraco.
Cosme, sí, prou, ajudem una mica a l'estació en la qual també vam compartir de petits i el teu pare i el meu especialment aquí, ja veus, amb un cap d'estació, amb el marraco aquí, amb el que ara estàs a Madrid. Per altra part, compartim moltes coses, moltes. L'estima pel tren, l'estima pels nostres pares que van treballar junts aquí i, en definitiva, jo crec que aquest símbol de l'estació de Lleida amb el nostre símbol, que tu que ets una persona que estimes la cultura popular, la cultura de Lleida especialment, doncs aquí barregem tots dos símbols i per mi és un regal d'aniversari que et faig amb tot el carinyo del món i que te'l faig en nom de tota la corporació, perquè en definitiva són els símbols de Lleida que des de la paella volem fer. El nostre manacó de tots, dels 140.000 lleidatans i l'estació, tota una simbologia juntament amb la Seu Vella, que ja avui ens han confirmat que passi el filtre de Catalunya, va al filtre de Madrid per ser patrimoni de la humanitat i com per allò de l'ordre, doncs el nostre passarà a Madrid l'any 15, el monestir de Ripoll va ser l'any 14, us diria molt abans del que tots hauríem pogut pensar. I aquesta nit ha tocat al president Mas per agrair-li i evidentment la confiança i l'estima que ha demostrat per la Seu Vella de Lleida. Felicitats, Cosme. Un dia amb el que celebrem moltes coses, moltes, però especialment el teu cumpleanys i el que tinguis. El teu cumpleanys, la medalla, i el que t'estimem tots molt i tu estimis aquesta ciutat, que és el que et fa veritablement, de veritat, creditor d'aquesta medalla. Gràcies i per molt. Una cosa, pots esperar un momentet i sempre marxar a treballar i estàs escoltant. No, hi ha dues persones, una seria el Mossèn Joan Mora, que no farà la família perquè l'he fet jo, no sé si ho vols dir, en nom de la parròquia. També tinc una altra persona que serà el que parlarà en nom dels amics. En nom dels amics vull que ho faci el meu juguero. I en nom de Oviedo de Aragonya, que ha venido una representació, també quisiera que ustedes dos favoritas, para ver que estamos todos bien acompañados y en el mancho. Agrair de tot cor la vostra presència. Agrair de tot cor la presència del Cosme, que com sabeu són consubstancials dins d'aquesta mateixa església, en aquest lloc privilegiat per la seva vida i per mi també molt privilegiat. Obert a tothom, però sobretot obert a aquells que ja des de petits teniu aquí el niu, a poc a poc anàveu fent la vostra vida, anàveu construint la vida. Que bonic és que al cap d'un temps vulguis, per tot ho agraeixo de tot cor, avui vulguis celebrar aquests dos fets importants de la teva vida, com és el teu cumpleanys, que ja no dic els anys, perquè encara no ho sé, i també aquesta medalla que la van viure amb molta intensitat dins de la parròquia del Carme i doncs per tant avui també molt van fer ressò, de tal manera que Cosme, moltes felicitats. I a tots, sou a casa vostra i podeu dir aquesta nit, per mi és un dia d'il·lusió, que l'estava esperant des que m'ho va anunciar, perquè penso que aquí hi ha una representació important de la ciutat, que també participa del que nosaltres participem amb tota la il·lusió, que és aquest espai del Carme, amb tot el que tenim al Carme, que és poca cosa, però que ho posem tot a l'abast de tots els que avui ens visiten. Molt bona nit a tothom, quan estàs aquí per nosaltres, i felicitats per molts anys. Gràcies, les tres persones per a mi que signifiquen mucho que hi estem. Després vamos a ir a fer la vivienda cena, tot esto lo han preparado los voluntarios de aquí, cada dia, yo cuando le dije de hacerlo aquí, y a muchos lo he dicho, si cada día comen 100 personas emigrantes y nunca ha pasado nada, lógicamente nada va a pasar que nos hayan preparado lo nuestro aquí en la parroquia. El cava, por supuesto, va a ser cava del Nature, el mismo que hemos utilizado en la Federación de Collas de la Preg en el pasado Preg del Carbó, porque todavía nos queda un poquito de regusto de que se nos ha acabado la Preg. Gracias a Xavier Pérez, un buen amigo de verdad que sí. Gracias también a Jesús Bometón, Mari, que estáis por ahí, los que son de la FECOI, muchas gracias también por acompañarme. Y también, como no, quisiera dar las gracias a personas que no se han visto por aquí. Ana María Gaña, que ha colaborado detrás, las personas que han puesto cortinas, escenarios, que han querido colaborar, ¿verdad? Y de todo corazón, muchas gracias. Y una persona que, fruto del amor en aquel momento y tal, también en la parroquia, nació el chavalote alto. Y se llama Orión Lluvero y ha llegado, de momento, a concejal. Estoy seguro que llegará mucho más alto. Gracias.
Bona nit a tots, a les felicitats. Cosme, benvinguts a tots i donar-te les gràcies per convidar-me a parlar com a amic de la família, perquè després de l'alcalde, els regidors ja t'ho ha dit tot, l'alcalde com a representant de la ciutat, però sí que com a amic del Cosme de tota la vida, perquè com deia, el Cosme ha format part de casa i era amic de, i és amic dels meus pares i sempre ha estat vinculat a nosaltres i després, juntament amb Enric Castells, doncs sempre em va fer tirar perquè vinguéssim a recuperar els pastorets quan vam recuperar a la parròquia del Carme i hem participat en altres actuacions i sí que us he de dir que sempre he recordat el Cosme com una persona vinculada a les festes de la ciutat i quan penso en la verbena de les festes regionals que ell tan dinamitza i tot el que suposa per la ciutat sempre va associat al Cosme. Penso que la meda de la ciutat avui tens una representació de perquè te l'has guanyat, no? No només per la bona relació que pots tenir amb els regidors ni amb les entitats, sinó perquè gent de la ciutat, gent anònima de la societat civil, està aquí avui amb tu per celebrar-lo, per desitjar-te el millor amb aquesta edat que estàs avui, jo sí que sé l'edat que tens, perquè és la mateixa que tenen els meus pares, no? I llavors, sí que la sé, però no cal dir-ho, el diner, els anys que viuen, i ara t'ho desitjar-te el millor amb aquesta nova etapa, gràcies per comptar amb nosaltres per participar-hi. Et desitjo el millor amb el partit que sigui representant amb la nova medalla de la ciutat i agrair-li als teus pares i a la teva família que també sempre han estat amb tu donant-te suport i permetent-te, no?, que estan orgullosos de tu, que puguis estar tan implicat i que haguis decidit que Lleida sigui la teva parella i la teva companya de Lleida, no? Gràcies, Cosme, enhorabona i gràcies a tots per haver vingut. Gràcies. Està por allà fent fotos, la senyora que sempre por ahí aparece en todos los actos, és una bona amiga, la Lluïa de Francesc, que a través de la coordinación de la Unidad Soriano, que ya lo hicieron con mi 40 aniversario de la radio, pues, bueno, pues estuvo así, ¿no? También tengo que decir que hay otra persona que colabora, que es el Jaume de Lleida, que también está con nosotros. Y después, antes de poner el punto y final, que lo verán también del gobierno de Aragón, hay una persona que quería dejar por ahí en el anonimato. Mirad, hay el libro, por cierto, el expediente igual está ahí a la entrada, lo encontraréis, y con todas las adhesiones que ha habido, están todas, gracias al equipo, a Julián Domènech, Josep Pons, todos los del equipo de participación, han hecho un dossier y lo tenéis ahí para que lo podáis ver. Pero hay una persona que vino a Lleida, que no nos conocíamos de nada, que es del mundo del teatro, que es del mundo de la farándula, y tuve la suerte de conocerlo como director, pero resulta que, mira, es una pena, no hace director, hace de amigo. Y esto es una pena, porque ir a la radio y contarte con un amigo, pues a veces se habla de cosas un poquito más altibajas y otras cosas de aquellas que pues te trata más como amigo que como director. Yo estoy muy orgulloso y muy agradecido y satisfecho que después de Don Salvador Gené vino Josep Lázaro, tuve la gran suerte de conocer a David Velasco. Yo le pedí a David Velasco que me dedique dos minutos a los amigos para que una persona que no es de Lleida y que quiere tanto la ciudad de Lleida pueda decir también que puede significar, no sé, un día de un cumpleaños, que nada mejor para celebrarlo, que celebrar una medalla de la ciudad, que no todos los ciudadanos lo podrán decir, cuando realmente algunos se merecería mucho más que yo, por supuesto. David Velasco, si no es la amabilidad, es el que tenemos. Tenemos un miedo. No lo he visto, prácticamente, el Cosme, que es aquí. Y yo para una comparación voy al Cosme y un personaje de un poema del Jani Rodari, que es el hombre de la orella verda. Esta orella verda, el Cosme, com a personatge de la ciutat, jo sempre hi ha personatges de les ciutats que són, doncs això, personatges de les ciutats, i que, en aquest cas, aquesta orella verda, de la qual us parlaré, és una orella verda que representa, doncs això, la família, la ciutat, les tradicions, la ràdio, el seu amor per Lleida, i et vaig dedicar aquest poema al Jani Rodari com a resum del que penso. Diu, del tren que puja a la Vall d'Ocerda, vaig veure pujar un home amb una orella verda. I ja que era gaire jove, de fet era senyor ben gran, tret de l'orella que hi era tot per tot. Així que ràpid vaig canviar de lloc per veure'l bé i estudiar aquell fenomen tal com s'ha de fer. Senyor, que jo li dic, vostè té certa edat, d'aquesta orella verda en treu cap resultat. Cortès em va respondre, o ja pots dir que sóc un vell. De jove no em queda sinó aquest tros de pell. És una orella nena i la tinc per si gaudir de les veus que la gent gran no es vol per a sentir. Escolto bé el que diuen ocells, arbres i vents, els núvols que es desplacen, les pedres i els torrents. Això ho ensenyo amb una orella verda, un dia dalt del tren, que puja a la Vall d'Ocerda.
Gracias, padre.
Tenemos aquí, tenemos a Lenta, pero si estuvieras en Gales habríamos ido igual a Gales, lo sentimos de corazón. Quería simplemente transmitirte dos sentimientos. En primer lugar, felicitación sincera a la presidenta de Aragón, sabes que es así, que es sincera la felicitación, y de la Secretaría Técnica de la Presidencia por esta medalla que te dan hoy, que sabemos lo que significa para ti en la ciudad de Lleida, el máximo reconocimiento del exterior como ciudadano ejemplar. Y en segundo lugar, agradecimiento. Agradecimiento por la labor que realizas tú aquí diariamente en el tejido asociativo, pero lo que nos afecta a nosotros por la labor que realizas con las comunidades aragonesas en el exterior. Decía al principio que me ha sorprendido la primera convocatoria cuando no debería sorprenderme al reunir todos los años, este será el 36º ya, más de 2.000 personas en una localidad de Aragón, donde viene gente desde La Coruña, de Toulouse, de Andorra, de todos los sitios de España. Por lo tanto, ¿verdad? Felicitaciones, felicitación y nuestro agradecimiento. Y no pierdas esas alas de aragonesa que dices tú siempre, además, por la gran. Es el jefe de protocolo del gobierno de Aragón. Es el Tino Fernández, Nacho de Lleida. Eso, sobre la vida total. Este viene a hacer, este viene a hacer. Fa anys que vaig estudiar aquí a Lleida i parlem com puguem ara, eh? Però estic aquí com a amic de Cosme, no com a cap de protocol del govern d'Aragó, i tinc unes paraules, i aquesta tarda, quan he dit a la presidenta que venia cap a Lleida per a acompanyar a l'amic Cosme, m'ha dictat unes notes que vol llegir per a vostè, llegir per a vostè. Cosme García de Mil, vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior. Querido Cosme, desde la distancia, pero con el afecto de siempre, quiero testimoniarte mi felicitación y mi reconocimiento por la distinción que te otorgó recientemente la Paería de Lleida y por tu cumpleaños, que, como siempre, cumplir años en ti aún te hace más activo, más entregado y más comprometido con las causas que afectan a los demás. Tendré ocasión de darte un abrazo este fin de semana en Cella, ya que como vicepresidente de la Federación de las Comunidades Aragonesas en el Exterior, te va a tocar animar la concentración de esos más de 2.200 aragoneses que, a la llamada de sus raíces, al calor de las familias que dejaron y al apego de sus afectos por su tierra, se reúnen en la provincia de Teruel. Mientras tanto, te envío un fuerte abrazo y te deseo muchas felicidades. Firmado, Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón. Pero os desenchufo un momentito los dos fomos, porque en 5 exactos minutos van a haber un pequeño momento que hemos preparado para ustedes de la entrega de la medalla en el pasado. Que todo lo que hay, sea de consumir y sea de comer, que para pedir bebida tienen que ir allí, que sí que son las botellas que ustedes han visto de Brut Nature en la Play, pero que no pidan las coronas porque las he hecho retirar. Las he hecho retirar con conciencia para enviar algunos regalillos que tengo que enviar para hacer quedar bien a Lleida de esos sitios que vamos pasando con el cargo auto. Por lo tanto, pida lo que quieran, tienen cerveza, tienen todo lo que hay. Gracias al servicio verán que los delantales son de las presentaciones que hacemos del cargo auto. Por lo tanto, verán una vez más el cargo auto. Gracias a todos, Gaudiu de la Festa, muchísimas gracias por la vuestra asistencia. Pero os desenchufo un momentito los dos fomos, porque en 5 exactos minutos van a haber un pequeño momento que hemos preparado para ustedes de la entrega de la medalla el pasado. Escoltarim per ombra el teu castell.
però a mi tant podeu pastegar i altres cantant. Terra ferma. Tothom qui pel carrer Major s'ha passejat i s'ha ballat dins de les passes del Pigat. Ser molt bona persona, però no m'ho vull de tant.
quants? 59? Igual que jo. Més de 59, més. Sí? Com jo, que tinc 69, a Canari és el cos vell? 59. Més temps d'espaula de Lleida, més gran la il·lusió que et farà. No veus una fosca silueta i el cor que de cor saltarà. Si veus el castell de la dona com un sentiment especial, podràs ser molt bona persona, però no un bon lligatà. Gràcies. To see.